Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina. ¿Cómo se llama usted? Mire, yo me llamo Julia. Ahí en mi casa hubo un milagro porque estaba el papá de mi hijo enfermo de gangrena. Entonces, primero gangrena. Primero fue pues no tenía nada más que como una raspadita. Y bueno, pues así estaba y pensaba que con violeta de esa morada se le sanaba y no, se fue. Y yo pues voy al rosario en la mañana voy a misa, al rosario en la tarde y me decía, pues tú que tanto vas a misa, pues voy a darle gracias a Dios. Y se enojó conmigo y se fue. Entonces, como pasó una semana o dos y cayó enfermo de su gangrena, luego. Y le cortaron su dedo, le cortaron el dedo. Y estuvo en tratamiento, él tiene diabetes. Y en 15 días, todavía no llegaba el mes, cuando su herida ya se le estaba sanando. Y eso es muy difícil de sanar, porque tenía diabetes y estaba mal, muy muy flaquito, así un huesito flaco, y le cortaron su dedo bien cortado y su herida le sanó en menos de un mes. Es un milagro para mí, es un milagro. Por y supuesto. Yo le hablé de la palabra de Dios, le leí la Biblia y le hacía rosario, y él miró que Dios nuestro Señor, la presencia de Dios estaba muy fuerte allí, y ahora él me pide que yo le ore, y yo andaba como león enjaulado. Así para allá y para acá, ¿cómo le hablo de la palabra de Dios si yo sé que él no quiere? ¿Cómo le hago? Y me hacía para allá y para acá, caminaba. Por fin me acerqué y dije, en el nombre sea de Dios, yo voy a orar por él. Empecé a pedirle, Señor, te pido por tu hijo, aquí está, sánalo, papá Dios, es tu hijo, tú sabes, Señor, ayúdalo, abre su corazón y límpiaselo para que tú puedas morar en él y quedarte con él. Sánalo, Señor, sánalo. Cuando él miró todo eso, que sintió la presencia de Cristo, se quedó bien emocionado y no lo puede creer. O sea, y ahora me pide que le lea la Biblia. Ahora sí me pide. Bendito ya no sea me Dios. Critican.